Ver al mando por acá haciendo lo posible para fandom. Y bueno, esperemos estén todos bien. Y aquí empezaremos esta entrevista con el maestro Papa Serpiente de la página de Chapilamia. Por favor, maestro, si usted cuando quiera empiece su propia presentación. Okay. Hola, buenas tardes chicos, pues yo soy el creador de la página Chapitelamia y como apodo pues tengo el nombre de Papá Serpiente. Espero que disfruten esta transmisión muchísimo. Perfecto, maestro. Esperemos le guste a ustedes también, así como usted, o sea, nosotros. Bueno, pues maestro, empezamos con la serie en general, que le apareció la G4, generación 4. ¿Le ha gustado? ¿No le ha gustado? ¿Algo le faltó? Pues a mí en lo personal sí me gustó mucho. Más que nada todas las referencias que se le dieron a la. Pues ahora sí, como tal, todas las series, aparte de la película. Encaminándonos primero a lo que fue la generación 4, pues toda la serie estuvo muy bonita. O sea, hubo muchas cosas buenas, algunas cosas que decepcionaron un poco. Pero en general estuvo bien. Y ya encaminando a la película, pues igual me encantó lo que fue la historia, etcétera, pero también me gustó mucho lo que fueron todas las referencias que se le dieron a la serie, de las cuales nosotros pues nos hicimos fans, como tal los Brothers y Pegasisters. Perfecto. La verdad que le gustó más que nada las referencias. ¿Y cuál es su pony favorita, al menos de esa generación? De la generación, perdón por el campeón, de la generación actual, la de la película, pues mi favorita ya muchos saben que es Izzy Moonbow. Y de la generación pasada, de la G4, sí, ¿no? Es G4. Pues hablando de ponis de fondo, mi favorita siempre ha sido Derpy, Derpy Hoops. Y de las Main Six, podría decir que Twilight o Rainbow Dash. Pero un poquito más Rainbow Dash. Ok, genial. A lo mejor de ahí sacó el pelo corto de la famosa mascota, ¿o no? Pues bueno, Chappie fue creada por distintas cosas, o sea, no tanto basándome en los gustos que tenía de los ponis como tal, o sea, que ya existen, sino que fue un poco más por los gustos personales que tengo hacia algunas cosas. Por ejemplo, a mí me ha gustado mucho, siempre me han gustado los animales, en especial los reptiles, bueno, ya se dieron cuenta. Desde chiquito, pues me han gustado como tal las mascotas, nada más que pues de pequeño no podía tener una serpiente de mascota ni nada, como algo parecido. Solamente perros, hámsters, lo típico. Pero una vez que conocí lo que fue el fandom, pues obviamente me comenzaron a gustar los ponis. Y pues dije, ¿cómo puedo hacer algún personaje que represente lo que son todos mis gustos? Tanto gustos por los animales, el gusto por la serie, etcétera. Y pues así pues surgió Chappie, o sea, la mitad serpiente, porque de hecho yo tengo una mascota de serpiente, que se llama Chappie como tal. Y pues igual la mitad pony por My Little Pony. Y así fue como salió Chappie, la pony y la mía, que todos aman. Bien, maestro. Interesante su gusto. Uy, por último, preguntar sobre. Última pregunta respecto a la serie. Nada más preguntar qué le ha parecido la película. Ya que estamos permitidos. Ya se nos permite hacer spoilers. ¿Está bien? ¿Cree que le va a estar bien cuando se haga la serie? ¿Qué opina usted? Bueno, pues si ya se pueden hacer spoilers, si todos están de acuerdo, pues a mí en lo personal sí me gustó muchísimo. Fue muchas cosas como de nostalgia más que nada, porque aunque la serie recién, podría decirse que recién había acabado la generación 4, si no me equivoco la 4, pues sí pasó un poco de tiempo en lo que estamos esperando algo nuevo, pues todos seguíamos igual, con lo que quedaba del fandom ya, o sea, todo lo que salía
del fandom, pues eran creaciones ya de propios artistas, algunas referencias que nosotros mismos hacíamos hacia los personajes que ya existían. Ya no había como tal, digamos que algo nuevo, o sea, algo que ver de respecto a la serie, porque todavía salen cómics y eso, pero no se han hecho tan populares como, digamos, como para resaltar en lo que era el fandom en general. Y pues ver esto así ya desde hace mucho tiempo de que terminó la serie, pues igual dio algo nostalgia, más que nada por las referencias, como por ejemplo las referencias que comenzaron al principio donde salían las Main Six, pues ahí sí daban ganas de llorar porque era de, no, ya me hice Brony por esto. Ya puede ser que sea la última vez que lo veamos, al menos de una forma pues oficial o en una pantalla, por así decirlo, algo nuevo que salga de la propia empresa. Y pues en lo que fue la historia de la película sí me gustó mucho, o sea, igual pues fue una película, podría decirse, con una trama básica. De no, pues no, ninguno se quiere y todos vamos a hacer que se quieran y al final todos se quieren. Pero lo que fue la historia, pues sí, estuvo bonita, hubo muchos momentos conmovedores, como había dicho ya, de mucha nostalgia. Y pues lo que le depara al futuro, a lo que es esta nueva generación respecto a la serie que va a salir, creo, no sé si esté equivocado, pero creo que saldrá a finales de 2022 la serie. Pues de los personajes, supongo que todos están bien, o sea, hacen mucha referencia a lo que son los ponis a los que ya estamos acostumbrados, que creemos que de golpe tienen que haber los unicornios, los pegasos, los ponis terrestres y así, porque es con lo que nosotros, pues como tal, nos familiarizamos. Pero igual este, yo creo que se entienden, obviamente, algunas personalidades, perdón, similares a lo de la G4, pero creo que igual van a tener un toque un poco más aparte, o sea, alejarnos un poco de lo que fue la generación pasada, y ya ahorita entrar a otros nuevos personajes que, aunque nos puedan recordar los pasados, esos igual tengan su propia esencia. Y conforme a la serie, pues igual creo que va a seguir siendo lo de siempre, o sea, lo que ha sido en todas las generaciones de My Little Pony, pues que hablan de la amistad, de cosas de colores y todo eso. Pero sí, nos va a seguir gustando por el simple hecho de que son ponis, y aunque ya no tengamos nada de la generación 4, pues por la pura nostalgia, o tal vez nos sorprende con alguna trama diferente, pues el fandom seguirá, ya sea como está ahorita, tal vez ya sea uno completamente diferente o tenga algún momento de oro como lo tuvo antes. Ya está bien. Entonces se podría decir que confían que esta nueva generación va a ser igual de buena que la A4. Que, o quieres que en realidad sea prácticamente una G4 o más. Una otra generación 4. O sí, o no. Pues yo digo que sí puede ser similar o mejor. Porque como te decía, la generación 4, aunque fue hecha, tanto, pues sí, como se ha hecho oficialmente, tanto para niñas y niños, tenía una trama, diseño de personajes, una historia, igual incluso la misma personalidad de los personajes, que hacía que personas más grandes como nosotros, pues nos sintiéramos como tal familiarizados, o decir, no, pues este se parece a mí, o yo soy como este pony, etcétera. Esta historia me está gustando, es interesante. No vi que la película como tal se encaminara en algo más infantil, o sea, al menos en mi perspectiva, no vi que la película de la generación 5 fuera algo ya más encaminado a lo infantil, o que dijeran, no, pues ya la generación 4 que se quede con los fans, tanto adultos como niños que tiene, y que esta nueva serie sea simplemente o exclusivamente para niños, o sea, que tenga una trama muy, pues como tal, muy seca, pues nada más para vender juguetes y todo, o sea, sí se hace con ese propósito, pero creo que igual incluyeron muchas referencias o muchas cuestiones que hace que los fans viejos o grandes como nosotros, pues nos siguiéramos sintiendo atraídos por las nuevas historias que puedan encontrar en un futuro. Así que pues sí, no creo que vayan a, digamos, que bajar esa calidad al menos, porque tanto les conviene por la por lo el público, el fandom como tal, y también pues, por la venta de juguetes, de mercancía y todo eso, que siga teniendo el mayor público posible. Así que yo creo que la serie como tal sí va a seguir siendo interesante para nosotros, los que ya estamos acostumbrados a la serie anterior. Perfecto. No, claro que igual quieren que la serie se mantenga su calidad. Hicieron lo posible para que recordáramos la generación 4.
Pero bueno, pero qué bueno que tienes de una mirada más, una mirada optimista sobre la generación 5. Nada que decir. Ahora, vamos pasando directo al. Pasando de lo que es la serie. Y ya pasando a lo que tú. Lo que es tu participación en el fandom. ¿Cómo te ha ido como artista, pues maestro? ¿Le ha ido bien? ¿Siente que ha hecho, ha apoyado al fandom o al menos a la comunidad artista? ¿Qué opina de ellos? Cuente. Pues en lo personal yo digo que sí me ha ido bien, porque haz de cuenta que cuando yo pues decidí hacer la página de Chiapi de la Academia, pues no, o sea, aunque fue con el propósito de que Chiapi se hiciera un poco conocido en lo que era el fandom, que pues eso ya es muy difícil. Si ahorita, por ejemplo, el fandom se ha verdad mentira, va en decadencia, ya hacer algún pony o algún personaje medio icónico o algo que se ha creado por el fandom un poquito más complicado, porque como sabes, pues el fandom no depende nada más de la comunidad latina, sino que tiene más comunidad en Estados Unidos, y allá es donde resalta todavía un poco más eso famoso, digamos, que hace un personaje. O sea, de allá vienen la mayoría de los personajes que son conocidos y que fueron creados por el propio fandom. Pero como tal, o sea, con el grupo que yo tengo de amigos que se llama Team Chappie, que si lo están viendo, pues les mando un saludo, que seguramente algunos me estarán viendo por ahí en Facebook. Mi propósito como tal era pues hacer a Chappie, digamos que más o menos conocida, o sea que como tal alguna parte del fandom dijera, no, pues esta pony es diferente porque tiene una cola de serpiente, o no es algo a lo que estemos habitualmente acostumbrados a ver en lo que es una actividad un poquito más latente, por así decirlo, dentro del fandom. Y pues que es, por ejemplo, Shappy, la página de Shappy tenga pocas visitas o no sea muy seguida, o sea, tiene, bueno, para mí es mucho, son 300 y tantos likes, pero ya para hablando todo el fandom en general, pues es poquito. Pero pues yo no sé, yo me siento feliz, o sea, con los amigos que han estado ahí siguiendo, por ejemplo, un lore que subo cada 2 viernes, antes lo subía cada viernes. Pues sí, me he sentido cómodo, me gusta hacer mucho los dibujos de Shappy, que algunos amigos como tal les guste también hacer fanart de ella, pues me hace sentir conmovido. Y pues yo siempre he tenido la idea de, aunque solamente una persona esté viendo las publicaciones, aunque no tenga likes, o sea, solamente una persona vea algún dibujo que yo haga de Shappy o algo, le dé una reacción, pues yo ya con eso me doy por satisfecho, porque una persona es una persona, o sea, es alguien a la que tú estás diciendo, no, pues a esta persona le gusta mi personaje, tal vez le gusta su diseño, su personalidad, a lo mejor solamente le gusta lo que es la historia y todo. Y pues yo soy feliz con eso. Y sí, pues el Team Chappie ha estado pues siempre ahí presente. Y es el que, por así decirlo, ha estado más al pendiente de todo lo que pasa en la página. Porque ese es como que el grupo de amigos que poco a poco se va haciendo pues más grande, ya que se van agregando miembros. Y pues todas las personas están ahí conociéndose poco a poco. Pero sí, yo me siento justo con lo que hasta ahorita, al menos, ya sea que en un futuro se haga más grande o se haga más pequeño, o se quede igual, pues ahí me gusta cómo está ahorita la página y también su comunidad pequeñita de amigos. Wow, qué genial, maestro. Por lo visto se siente. Por lo visto se nota que eres fama, pero se conforma por ahora con estar en comunidad. Perfecto. Nomás de ese. Más de lo que es la comunidad, pues maestro. Entre la tita Bruni se apoyan entre ustedes. Hay problemas por ahí. ¿Crees que tiene problemas o debería mejorar? Algo así. ¿Cómo qué aspecto no entendí bien? A ver, por ejemplo. Por ejemplo, si. Los grupos. Tengo entendido. Sé que hay grupos Bronis de artistas y yo he estado en ello. ¿Sientes que entre ustedes, entre artistas Bronis, hay apoyo? Por ejemplo, si alguien necesita ayuda o si. Puede recomendar a alguien que quiera una comisión, cosas así. ¿Crees que hay apoyo entre ustedes? ¿Hay polémica? ¿O hay polémicas?
Pues como tal de polémicas casi no he sabido mucho, pero hablando en el apoyo, es que podría decirte que no estoy tan metido en eso, o sea, estoy en los grupos, pero nada más, no, a veces los subo nada más para ver los dibujos o para subir alguno que otro dibujo de Shappy, pero si te refieres a lo que es como tal el Team Shappy, que es donde más estamos hablando y conviviendo entre ese grupo de amigos o de personas. Pues algunas veces sí nos apoyamos, o sea, decir, hay personas que luego suben de, digamos, ¿cómo me está quedando este dibujo? No, pues está bonito, preguntan cómo podemos mejorar, o hay personas que tal vez apenas están empezando a dibujar y poco a poco nos van mostrando los avances y pues les vamos dando ánimos y todo eso. Y entre amigos como tal, o sea, yo nunca he sido tanto de pedir comisiones o de hacer comisiones, porque, no sé, o sea, me siento con una responsabilidad de que el dibujo va a salir bonito y todo. Y siento que no lo sale y que no vale la pena, pues el dibujo trae eso típico de menospreciar el arte de uno propio. Pero no, o sea, como tal la página, no he visto que haya o que sea como tal criticada sobre algo. Y pues tampoco me he dado la tarea como investigar y decir, no, pues esta persona hace bonitos dibujos y hace comisiones a buen precio, la voy a promocionar en la página y todo. O sea, como tal la página la uso solamente para subir dibujos, o sea, cualquier dibujo que se me ocurra, ya sea de Shappy, cosas del lore que tiene como tal la página, fanarts que hagan las personas o más que nada el Team Shappy. Pero hasta ahí, o sea, no uso ni para promocionar otras personas o algo así. He tenido la idea, por ejemplo, de no solo subir dibujos, sino también hacer memes de ponis, no nada más de mis personajes, sino como tal del fandom o de la nueva serie, por así decirlo. Compartir contenido de otras páginas que hagan así, no sé, videos que me den risa o algo, obviamente que tengan que ver con los ponis, pero hasta ahora no me he dado la tarea así como de sintetizar todo, o sea, organizarlo todo para irlo subiendo con algún orden en específico. Bien, bien. Al menos se nota que. Nada, que aparte de esto también estás retándote con. Retándote más allá. ¿Consideras a todos los artistas, o al menos a la famosa mascota Chappie, como parte de otro fandom? ¿Lo consideras así o no? ¿O solo crees que se reduce al fandom Brony? Pues, ¿cómo decírtelo? No he visto que Shappy, o sea, sea tal vez es conocida entre amigos o entre personas cercanas que se tienen agregados, porque igual antes compartía mucho todo lo que sea Shappy en cualquier grupo de My Little Pony, ya sea de dibujos o algo así. Igual he visto que en algunas páginas, como My Little Pony Comic, creo que se llama así, igual algunas veces Pony Latino, etcétera, han compartido algunas cosas que yo he hecho en la página. Pero siento, o sea, que no ha tenido, o sea, Shappy como tal no ha tenido una popularidad tan grande. Así que yo lo considero como si fuera, más que nada, como un personaje que es conocido entre un grupo de amigos. O sea, un grupo que yo tengo de amigos nada más. Que algunos de ellos, o podría decirse que la mayoría, son gracias al Team Shappy. Porque lo que yo quería hacer al principio era hacer un grupo de Facebook, no tanto de Messenger, sino un grupo de Facebook donde se comenzaran a compartir cosas de, pues, de ponis y de Shappy se podía, pues igual de Shappy, de personas que les comenzara a gustar y todo. Eso como tal era el principio de lo que era el Team Shappy. Ya después vi que era como que más bonito, o sea, convivir un poquito más a fondo, creando lo que era ya el grupo de Messenger. Y decir, pues en este grupo de Messenger tantas personas pueden entrar, o sea, tal vez no todas, porque si no el grupo será muy grande y se descontrolaría muchísimo con tanto mensaje. Por eso organicé como una pequeña, ¿cómo decirlo? Como una pequeña estadística, digámoslo de esa forma, donde decía, pues esta persona a lo largo de todo este mes estuvo comentando cosas en la página, estuvo dándole reacciones a la página, alguna otra persona me hizo un dibujo de Shappy, o sea, como una muestra de que la página o el personaje como tal les interesaba, aunque es un poco. Y decía, pues esta persona la voy a meter a un grupo de Messenger, que es el Messenger como tal, el grupo de
Shapi, pues para que vaya conociendo a las demás personas, que igual les ha agradado mi personaje, etcétera. Y así poco a poco, o sea, aunque no tenga mucho tiempo la página, en ese pequeño lapso, esas personas se han estado conociendo un poco más, algunas tal vez ya se conocían entre ellas fuera de lo que era el grupo. Y pues hasta ahorita todos nos hemos llevado bien. No he visto que al menos en mi presencia existiera alguna pelea dentro de ese grupo o que hayan discutido o algo. Y pues sí, o sea, siento bonito, no tanto porque Shappy pueda hacerse popular o porque sea conocido entre amigos, sino como tal los mismos amigos con lo que, con los que hemos estado pues conviviendo, ya que no todo el tiempo estamos hablando de Shappy, sino, o sea, no quiero que sea tampoco algo tan repetitivo dentro del grupo, sino que entre nosotros pues a veces roleamos, pues no sé, cosas graciosas, cosas divertidas, algunas veces algo más ya serio. Hay ocasiones donde hemos contado que sentimos algo, no sea un problema o algo, que nos ayudemos entre nosotros, etcétera. Y pues como tal, o sea, considero que Shappy, o sea, como tal la persona, el personaje es conocido, pero solamente un poquito, y es más conocido entre el grupo de amigos que pues yo tengo como tal. Wow, bastante curioso el hecho de el que hables de que hables del Team Chappie. Se nota que se llevaban bien, como se llevan bien al menos en su forma interna. Te ves con que el Team Chappie sea más extenso, con el equipo más extenso, y estamos, y invitas a los demás por acá a unirse. ¿Crees que seamos capaces de estar con él, con Chapi? Pues yo digo que tal vez sí, pero que se sería negando, digamos que de una forma más escalonada. Porque, por ejemplo, ahorita, o sea, al principio cuando la página comenzó a subir, cuando tuvo likes un poquito más, de manera más frecuente, o sea, ahorita sí tiene, pero no sé, digamos, cada 2 días, cada 3 días hay un like o algo, o sea, que vaya subiendo el número de seguidores de la página, o son como 300 algo, pues 300 personas, pues igual. Sería como que mucho, no nos conoceríamos bien entre todos, por lo mismo de que seamos demasiados. Pero digo que sí, o sea, de una forma escalonada, ir agregando personas, o sea, que vayan, no, digamos que no tanto mostrando interés en lo que es la página, sino que simplemente digan, no, pues este dibujo me gustó, le voy a dar un like. O que digan, mira, te hice esto de Shappy, porque igual nunca ha sido necesario que para ser parte de este grupo pues tengas que estar haciendo algo a fuerzas, y si no lo haces te vas para afuera, ¿no? Pues ese no es el propósito, el propósito es pues ir conociendo, tener más amigos. Pero yo digo que sí se podrían unir de una forma escalonada, de decir, no, pues estas personas se llevan bien, algunas, porque sí hay muchas personas que en un principio se unieron y que sí hablaban mucho, pues al comienzo, o sea, porque todos eran nuevos, etcétera, pero que fueron dejando de hablar. E igual cuando vemos que ya hay muchas personas dentro y que algunas de esas personas nunca hablaron como tal en el grupo, nunca intentaron socializar dentro de lo que, de los amigos que ya nos conocemos, pues si ya no entran al grupo, si ya no hay ni siquiera un visto de ellos, pues los vamos eliminando para que igual el grupo no se vaya haciendo tan extenso de personas que pues al final no están dentro. Igual para no estarlos spameando como de mensajes y todo eso a ellos a cada rato. Pero yo digo que sí, en un futuro, poco a poco, si la página se va haciendo más conocida, el Team Shappy como tal, el grupo, el que tiene de Facebook, pues ese ya se vaya usando para ese tipo de cosas, o sea, ya para una comunidad un poquito más grande, el Messenger sea de una forma ya más exclusiva, no sé, para los Souls, por así decirlo, o los que se vayan siendo ya muy, muy conocidos en el grupo de Facebook, se vayan agregando ahí, ya sea para aportar cosas, dar sugerencias ya un poco más a fondo, etcétera, o hablar directamente, no sé, con los admins de la página, que nada más somos dos, y así. Pero yo digo que sí, en un futuro, de forma escalonada, poco a poco todos podrían ir entrando ahí para hacer más amiguitos. Genial, entonces ya lo tenemos claro. Si quieren en una comunidad que gira en torno a una pony serpiente, ahí está Chapi de Lamia, el Team Chapi para unirse. Perfecto. A ver, siguiendo más con
Yendo más con esto del artista, ¿cómo considera usted su estilo, maestro? ¿Cómo hace para dibujar poner esta forma tan singular con estas líneas, estas líneas negras delgadas? Cuéntenos. Pues es que mira, como tal a mí me ha gustado mucho dibujar, desde más que nada dibujar cuando comencé a conocer el fandom. Pero digamos que me quedé encerrado en un dibujo ya más tradicional. No sé si decirlo más caricaturesco o más que algo se asemeje a las caricaturas, el típico personaje que está hecho de rayitas negras y que tiene una expresión así, como que muy feliz o tal vez no tan expresiva, hablando en un ámbito que tenga como que muchos detalles en el rostro, sino que sea expresivo, pero que también la cara sea simple. Porque si te has dado cuenta en algunos dibujos que yo hago, quitando lo que es el lore, o sea, los dibujos del lore, los dibujos de Chappie que he hecho, me ha gustado hacerlos de una forma más rápida, que se vea más como de un cómic, pues ilustrado. Por eso siempre me ha gustado hacer el típico dibujo que hace uno que apenas va aprendiendo a dibujar en digital, o no sé si decirlo también en tradicional, que usa el dibujo como tal, lo hace y lo remarca con una pluma, o sea, una pluma negra, un plumón negro, y ya como tal el coloreado es simplemente un rellenado de color, o sea, no tiene detalles ni nada, no le pone, que por ejemplo, el sombreado o el brillo. Y pues ese estilo de dibujo me ha gustado mucho a mí, tanto porque expreso lo que yo quiero de una forma más rápida, como también me gusta ese diseño que es más caricaturesco, más como que se ve más animado, yo lo veo como que un estilo más feliz. Igual, sí me ha gustado, sí me gustaría, igual estoy intentando aprender un poco más dentro de ese ámbito, hacer los dibujos un poco ya más realistas, o sea, que se vean más uso de pinceles, más detalles, que sean tipos dibujos, digámoslo así, que puedan usarse como fondos de pantalla, como fondos de celular, algo que se puede estampar en una playera, imprimirse como póster o algo, o sea, algo bonito, algo que se vea ya más decorativo. Eso sí lo he querido hacer, pero igual tal vez no tenga esas ganas como de ponerle tanta dedicación, ya que me gusta, como te decía, seguir con el estilo de hacer los típicos dibujos con rayas negras y simplemente pues rellenarlos de una forma pues válida, por así decirlo. Algunas veces sí le he puesto un poquito más de empeño, he tratado de poner más sombras, más iluminación, pero me estresa un poquito y pues termino a los tradicional. Y hablando de las ilustraciones que hago del lore como tal, de la historia que se publica cada 2 semanas, al principio quería hacer un cómic, o sea, hacer todo el número de páginas, etcétera, pero lo veía muy cansado y pues decía, solamente al final opté por hacer representaciones gráficas o ilustrativas de lo que estaba contando en la historia. Igual no ilustrar toda la narración, no ilustrar todo eso, sino puntos más significativos de lo que era el lore, el capítulo como tal que se publicaba en tal día. Dibujar las cosas más específicas, lo que pudiera generalizar de lo que trataba el capítulo. Y pues eso igual no intentaba hacerlo de una forma que tuviera color ni nada, sino que algunas entregas fueran ya como a color, que se viera que fuera una entrega más viva, por así decirlo, como que fuera más importante. Y los capítulos comunes, pues que simplemente tuvieran como tres o cuatro artes conceptuales, que se vieran como si fueran hechas en un tipo libreta, o sea, el estilo de lápiz que usa ahí, como tal, es un lápiz que se ven como las rayitas rugosas y todo eso, como si fueran sketch muy rápido. Y pues esa es la idea que he tratado de mantener en lo que va ahorita de la historia. Tal vez ahorita vaya mejorando un poco en lo que son los detalles, en las expresiones y todo eso, pero me gusta que tenga ese estilo como que sea nada más un arte conceptual, como si fuera hecho a libreta. Interesante. La verdad, una razón por la que la entrevista era por ese mismo, el estilo único que tiene. Que en realidad es muy bueno, es adorable. Y sí, puede que sirva. Y por cierto, qué bueno que haya mencionado su historia. Por favor, cuéntenos de ella. Que por cierto, la considero buena. Tristemente me perdí por ahí por el.
hace un par de meses con el inicio de un capítulo, el último capítulo. Por favor, cuéntenos de esa historia. Pues bueno, de lo que va la historia, para empezar, la historia ya la tengo como escrita o de una forma ya digital. Aparte, o sea, es una historia que yo he hecho desde hace mucho, mucho, muchísimo, muchísimo tiempo, incluso un poquito antes de que se me ocurriera hacer a Chappie. Y ahorita lo que estoy subiendo a la página es la perspectiva de esa historia, pero tomando la perspectiva de Chappie como tal, o sea, como tal el lore o el fanfic, por así decirlo, que existe o que tengo sobre esos personajes que yo uso. Es más grande, o sea, es más general, habla de todos los personajes, etcétera. Pero en la página yo solamente quiero contar los hechos más importantes que tuvieron relevancia con Chappie, porque pues la página es para ella, para Chappie. Y pues la historia trata de que Chappie, para dar una explicación de por qué terminó siendo una pony mitad serpiente, como tal Chappie antes de eso se llamaba Howard, y Howard era una pony terrestre, color rosita, con cabello, con melena china, perdón, melena china esponjada, color amarillo, clara de huevo, no sé si así se pueda decir. Pues era una pony terrestre como tal granjera, que le gustaba cultivar rábanos, pues ya has visto en algunos fanarts o dibujos hechos por mí, que a Chappie le gusta muchísimo comer los rábanos, porque antes ella, cuando era Howard, pues le gustaba mucho cultivar eso. De eso vivía. Y pasaron un montón de cosas, ya sabes, lo típico de que tuvo algún accidente. Howard terminó perdiendo pues sus patas traseras. Y se supone que la historia se ambienta en una ecuestre que ya está un poquito más avanzada, tipo la generación 5, que ya existe tecnología, digamos un poquito a la de nuestros tiempos, tecnología tipo 2021, 2000, de los 2000, por así decirlo, dejémoslo así. Y pues el propósito de esto de que Howard perdiera los dos cascos traseros o las dos patas de atrás, ella lo que quería, pues quedó muy accidentada, ella quería recuperar esas patas porque pues su trabajo lo exigía, ya que era una granjera, ella misma cosechaba y todo, y tener prótesis como las que se mostraban en dibujos de Howard cuando los comenzaba a hacer, pues no eran ni siquiera prótesis, eran nada más como las típicas sillas de ruedas, si no has visto, por ejemplo, que a los perritos cuando pierden sus extremidades traseras, a los perritos les ponen como unas llantitas, como si fuera una silla de ruedas para que ellos pues sigan caminando o sigan moviéndose. Es igual a lo similar a lo que tenía Howard, y pues esto le dificultaba mucho pues seguir trabajando en lo que ella, con lo que se ganaba la vida. Así que están en el hospital, un pony, un reclutador, fue a ella, algo así como por ejemplo la historia que salió recientemente. Hace mucho tiempo, digamos recientemente, que era la historia de Deadpool, donde él tenía pues cáncer, no sé, creo que era cáncer en todo el cuerpo, no sé, yo no he sido seguidor ni de cómics y solamente me baso en las películas. Y que fue un reclutador a decirle, no, pues sabes qué, yo te voy a quitar el cáncer, o te voy a curar todo eso. Pues algo similar era así con Howard. La llevaron a una institución donde se hacían pruebas con algunas diferentes tipos de medicamentos, de avances médicos, que estaban todavía en fase de pruebas. Ella decidió, porque le habían prometido eso, que iba a poder recuperar sus patas, y ella, en vez de querer las prótesis que le habían dicho pues como tal en el hospital, que ella podía tener prótesis como las que existen para nosotros hoy en día, que nos ayudan a caminar a las personas que no, pues no tienen esas extremidades, ella lo que quería era recuperar sus patas traseras como tal, porque solo con eso se sentía cómoda. Así que lo que ella decidió fue aceptar ir con esa institución que se abreviaba APM. Las siglas están en inglés, luego se me olvidan mis propias siglas. Pero era un instituto de avances tecnológicos enfocados en la medicina. Y entonces ella aceptó, estuvo recibiendo distintos tipos de vacunas. Es una vacuna que se llamaba SHAP, que en inglés tiene unas siglas que hacen referencia a que es una sustancia, pues como tal, una sustancia sintetizada de distintos tipos de ADN de reptiles, entre estos pues la serpiente, que era lo que más destaca a Chappie. Se supone que ella era
la tercera participante, porque eran tres voluntarios. Digamos que el primer voluntario, el fue la primera vacuna, pues mutó y murió. La segunda participante, que era una potrilla que tenía problemas en los pulmones, igual con esta vacuna, lo que se buscaba era regenerar o mejorar lo que eran sus pulmones. Igual falló. Ahí en el capítulo 1 había descrito que, pues por esta vacuna o este medicamento, sus pulmones se hincharon y pues explotaron y pues por obvia razón de la potrilla murió. Y Chappie, digamos que era la tercera vacuna, la tercera mejora de esta vacuna Chappie. Y digamos que, pues no podría decirse que fuera exitosa porque pues no obtuvo las patas traseras, sino que mutó, ya que lo que resaltaba en esta vacuna era, perdón por el camión, es que aquí pasan muchos carros. Lo que destacó de esta vacuna era pues el ADN de serpiente, y debido ya sea a problemas de diseño, problemas de la fórmula, no sé, no soy químico, pues la vacuna terminó pues como tal fallando, lo que la hizo mutar. O sea, todo este ADN de serpiente, tipo, por ejemplo, el hombre araña, aunque él no mutó de forma pues física que se viera algo visible, fue algo similar con Chappie. Ella, Howard, comenzó a mutar las patas traseras que le hacían falta. Esta vacuna y la mutación o la alteración que tenía en su cuerpo hizo que, como tal, su cuerpo físico confundiera lo que era el ADN, y en vez de regenerar las patas traseras, pues le generó una cola, la cola de serpiente. Su melena, digo, su, perdón, su cabello. Bueno, sí, su melena amarilla, igual como que comenzó a resquebrajarse, a caerse, a ponerse puntiagudo, por lo mismo de que era un cabello ya enfermizo, pues se quedó de color verde. Y el pelaje que tenía, el pelaje rosita que tenía, igual comenzó a palidarse, a ponerse quebradizo, así que quedó de un color amarillo. Y pues ya le salieron los ojos de serpiente, los colmillos, etcétera. Y pues así fue como poco a poco Howard, perdón, fue mutando a Chappie. Y la razón por la que no pudiera o que no puede hablar o recordar lo pasado es por la misma alteración que bloqueó todos estos sentidos. Digamos que, como tal, en esta mutación extrema, pues perdió lo que era su memoria, o al menos de una forma parcial, perdió lo que era la memoria, sus recuerdos. Y pues igual fue como si hubiera nacido otra criatura. O sea, la Howard había desaparecido completamente. Y pues ya quedó Chappie, o sea, como una criatura, un potrillo en blanco que tenía que aprender a hablar desde cero, a solamente guiándose por sus instintos, etcétera. Y pues ese fue el inicio o la transformación de cómo Howard pasó a Chappie. Y lo que hago en el lore es ir contando poco a poco el desarrollo pues de Chappie como tal, tanto en el aspecto como ya se conoce en la página, en los fanarts y todo, en los dibujos que yo hago, como en su propia historia. De quién es la que termina ayudándole, qué es lo que le va pasando a ella a lo largo de toda la historia mientras se vaya desarrollando. Y pues de eso consiste. O sea, el lore como tal habla sobre cómo Chappie pues va siguiendo su vida, se va adaptando a esta, y después ver qué es lo que pasa después. Qué bien. Voy a intentar en lo posible estar al tanto de esa historia. Me gustó, pero me perdí. Pero ya, eso es personal. ¿Tiene algún otro formato aparte de Facebook para subir tu historia? Pues no, o sea, me quedé al principio. Yo tenía la idea de este lore, subirlo, escribirlo, por ejemplo, en Word, no sé, dejarlo en PDF e ir subiendo capítulo por capítulo, o sea, cada PDF ir subiéndolo, no sé, cada viernes o algo así. Ahorita, antes sí los subía cada viernes, pero por el trabajo ya no me da tiempo, así que lo hago cada 2 semanas, cada 2 viernes. Al principio quería hacerlo así, en un PDF o en algo. Casi no conozco aplicaciones donde se suban pues historias, porque igual he visto que cuando muchas personas hacen alguna historia, alguna publicación y dejan el link de otra página, pues muy pocas personas entran al link, ya sea por flojera o por decir lo voy a guardar y luego después. Así que lo que yo opté fue hacer capítulos un poquito más cortos, que fueran ya más descriptivos, que tuvieran un poquito más de acción y todo, pero que fueran lo más cortitos posibles.
ya que igual mucho texto en Facebook pues se hace tedioso porque es pura letra. Por lo mismo, opté también por subir lo que eran los dibujos o las artes conceptuales para que se te vieran, tuvieran también una idea visual y no vieran solamente texto, para que también llamara la atención. Así como para atraer la atención de las personas, ver los dibujos, de decir, pues estos tres dibujos están contando algo, quiero ver qué quieren decir estos artes conceptuales y ya que tengan las ganas de ver de leer como tal el lore. Por eso igual opto por hacerlo en Facebook, subirlo así escrito como en forma de publicación, con las imágenes, para que ya las personas lo tengan en directo, o sea, no tengan la necesidad de decir, no, pues tengo que descargar el capítulo, no lo puedo ver en mi celular, mejor lo veo después en la computadora y se terminen olvidando de verlo. Así que creo que es la forma un poquito más rápida o más directa de que la historia le llegue pues a las personas de la página. Ok, perfecto. Aunque no estaría de más encargarle a alguien que llevara la historia a otro formato, como Wattpad o incluso un blog. Por cierto, leyendo este comentario interesante, Nidalee Elaine dice que la historia está en Amino. Supongo que eso puede servir bastante. También al principio usaba Amino, hacía mucho tiempo, de hecho igual había hecho un perfil porque la idea de crear la página de Shappy de Lamia, como vi que en Facebook, ahorita sí ya ganó un poquito ya más de relevancia todas las páginas que antes estaban un poquito inactivas o ya digamos que dejaban de tener tantas visitas, ahorita ya están alzándose un poco más, pero creo que la página creo que fue hace un año, casi, casi un año. Que la hice, no recuerdo bien. Pues, al principio yo este blog lo tenía en Amino, no sé cómo se pronuncia, A mí lo no. tenía ahí, Amino, de hecho todavía existe el perfil que se llama Shappy de Lamia o Shappy Lamia nada más, en Amino. Igual ahí yo había hecho como tal el perfil y todo, y es donde comencé a explicar un poco de la historia, o sea, como los primeros dos, tres capítulos de la historia de Shappy, pero un poquito más resumido que como tal en Facebook. Y cada vez que alguien me decía, ¿por qué hiciste una pony serpiente? O quiero saber la historia de Shappy, ¿por qué la hiciste así? Pues lo que yo hacía era tomar el screenshot a esa publicación que había hecho en Amino y solamente compartírselos para que lo tuvieran. Es lo que te he explicado, o sea, lo que relato ahí en Amino es la historia que te dije desde que era Jaguar hasta que se convierte en Shappy. Nada más hasta ahí llegué. Sí vi que en Amino había mucha actividad. De hecho, pues me habían metido en dos, tres grupos, creo, de allí que eran medio más o menos grandes, que se llamaba My Little Pony Latinoamérica o algo así, pero directamente allí en Amino. Y me metieron a un grupo donde me habían hecho, no admin, sino como un rango bajito de admin. No recuerdo bien cómo eran esas jerarquías de los administradores ahí en los grupos de chat al menos. Y pues sí, o sea, como tal la personaje, porque yo estaba dentro de esa aplicación, yo estaba como haciendo el rol de Shappy, o sea, yo actuaba como si fuera Shappy. Pues sí era, no digamos que famosa, sino reconocida en lo que eran entre los grupitos que existían ahí de ese foro, por así decirlo, ya que muchos me decían que hicieron un con ella. Algunas cuantas personas sí hicieron fanarts, ahí fue donde comenzaron a hacer fanarts de Shappy. Igual ahí como que veía que era más fácil hacer como concursos, porque por ejemplo ya sabes que existe la moneda de Amino que te la ganas dándole like a publicaciones, comentando blogs, o que te vayan siguiendo, vas ganando moneditas, o que te van dando una a diario, creo. Y ahí pues podía sortear, y yo decía, pues voy a hacer un concurso, quien me diga esta cosa o me responda esta cosa, se gana un dibujo de Shappy con su OC, y así poco a poco se iba haciendo un poquito más reconocida. Pero ya después, como que esos grupos, o al menos en ese foro donde yo estaba, fue decayendo un poquito más, o sea, comenzó a tener menos visitas, y dije, no, pues aquí se veía muy activo, pero ya no, o sea, ya nada más es entre amigos, y ya incluso entre los amigos de ahí, pues fueron dejando la aplicación, por lo mismo, de como es una aplicación. Muy específica a algo,
pues nosotros ya estamos acostumbrados a estar en Facebook, donde vemos más cosas, etcétera, que como tal es la misma cosa, o sea, en las dos hay grupos, hay foros, pero estamos ya más acostumbrados a Facebook, ya está más generalizado. Y pues dije, no, entonces voy a hacer la página o voy a seguir escribiendo la historia ya en Facebook, porque es donde quiero compartir más mis, pues los dibujos, la historia como tal, porque es donde pues están todos los bronies, tanto en Facebook como en Twitter. Y pues así, al final iba visitando a Mino cada 2 días, ya después cada semana, y al último ya pasaron como 2, 3 meses que me metí a ver qué había, y pues vi que no había nada, o sea, no es como que se hubiera actividad. Y ya por eso dije, no, entonces voy a reescribir ese capítulo que había hecho ahí, lo voy a extender un poquito más y ya lo voy a publicar en la página. Se supone que al principio pues no comencé a poner los capítulos porque pues apenas iba a la página subiendo de likes, casi nadie la conocía. Ahorita no es que tampoco demasiadas miles de personas la conozcan, pero ya hay algunos cuantos, 5, 6, 7 personas que pueden estar viendo o que les interesa estar leyendo, pues como tal el capítulo y pues los capítulos, perdón, y pues dije, voy a subir el lore ya cuando haya un poquito más de personas para que aunque sea una persona lo vea y esa persona tenga el seguimiento de lo que trata la historia. O sea, para que no digamos que los capítulos los comiencen a leer ya cuando la historia vaya un poquito más avanzada y pues no sepan qué pasó en los de antes y tenga que escribirlos otra vez. Y pues así fue como emigré de Amino a Facebook. Igual a veces cuando son dibujos que me gustan mucho, mucho que yo haga y que quiero que sean un poquito más vistos, lo subo al Derpy Boru de Shappy. E incluso ahí también se hizo como una pequeña, pues un pequeño grupito como de fans que les gustaba, por ejemplo, en general, o sea, les gustaban en general los ponis que fueran híbridos. Y pues en este caso los ponis serpientes, que pues, Shappy no es la única pony serpiente que exista, al menos que yo sepa, creo que existen un poquito más. Pero sí, o sea, muchas personas en Derpy Boru comenzaron a comentar los dibujos que subía de Shappy, subieron un poquito más de comentarios y más, obviamente todos en inglés. Y creo que dos o una persona que me conoció en Ami también me encontró en Derpy Boru y ya en Derpy Boru yo le comenté, le respondí un comentario que tenía página de Facebook para que migrara pues como tal aquí, que es donde subía todo el arte. Cuando es arte, entre comillas, no sé, for work, lo subo solamente en Twitter y en la página de Facebook subo el link y pues obviamente el dibujo censurado. Y pues lo que hago en Facebook es subir todos los dibujos que haga de Shappy. Todos los dibujos que yo haga de Shappy van a estar en Facebook. Si alguna vez subo alguno de Derpy Boru, en Derpy Boru, perdón, lo subo en la página de Shappy como tal, en Facebook, y nada más dejo el link para que lo puedan descargar pues en más definición, porque pues ya sabes que en Facebook la definición se baja. Y pues sí, son los únicos, digamos que redes oficiales, entre comillas, que uso para Shappy, el Derpy Boru, el Lamin ahorita ya no, ya me da flojera un poquito más de usarlo, el Twitter y el Facebook son los únicos. Ah, está bien, ya te lograste establecerte con establecer tu proyecto en las redes sociales correctas. Espero que te sirva. Ay, pues es cierto, también, ya que lo mencionaste, ¿qué opinas respecto a lo que tú haces, respecto a lo al arte que no es seguro para alguna? Es diferente a lo que tú haces o tiene que ser parte obligatoria de ti, o sea, de ti, de lo que es Chapi. Pues como tal, o sea, Shappy está generalizada, digamos, o lo que yo quiero que los demás, o todos los que conozcan a Shappy, la conozcan como una pony que sea, bueno, una pony serpiente que sea feliz, sea enfadosa, porque, bueno, los del Team Shappy saben que cuando yo roleo con Shappy es muy, muy pegostiosa, muy enfadosa, que está siempre arrimada a alguien o que los está, digamos que aprendiendo o enfadándolos como tal, engentándolos, muy animada y todo.
Ese es el sentido que yo quiero que conozcan a Shapi. El No Safe for Work lo hago más que nada encaminándose un poquito con lo que es el lore, e igual el fanservice, por así decirlo. Lo típico de la regla 34, que todo lo que existe en internet va a tener su regla 34, su versión, ya sabes. Y como tal, digamos que esa actitud que tiene Shappy en esos dibujos, que son No Safe for Guna, solamente los hago, no sé, porque me dan ganas de hacer esas versiones o de dibujarlas de esas maneras, que digamos de una forma son no canónicas, por así decirlo, o no es lo que forma al personaje de Shappy como tal. Por eso casi no hago mucho, o sea, hago más de otros personajes que se van más encaminados a esa actitud. Digamos, no sé, en el lore hay una dragona que se llama Lorien, hay un unicornio que se llama Nightwise. Ellas tienen una actitud un poco más relacionada a lo No Safe for Work, porque su personalidad es más a lo, podrías decir que a lo salvaje. Por ejemplo, Nightwise es una personaje, no sé, muy grosera, muy erótica, muy cochina, muy Promiscua. perversa. Ajá, podría decirse así. Y todavía esa personaje en los dibujos No Safe for Guna, digamos que igual son parte de su descripción, porque ella es así, o sea, su actitud entra todo ese tipo de cuestiones. Y digamos de esa forma que, por ejemplo, Nightwise o Lorien tienen ese sentido, tienen esa actitud de que, no sé, por así decirlo, son pervertidas o encaminadas en algo así, pues. No sé cómo describirlo. Y Shappy simplemente, no sé, porque digo, ¿cómo sería Shappy en una situación así? O quiero dibujar a Shappy, no sé, por una de esta forma. Porque igual, como es una pony que no tiene, pues, patas traseras, tiene una cola, muchas veces se me dificulta dibujarla, pues, así, porque no sé cómo se dibuja, no encuentro como tal, la base o la pose, o sea, que venga de mi mente para yo poder dibujarla de esa forma. Por eso, casi, igual esas cuestiones por lo que tanto no hago, No Safe for Work de Shappy. En Twitter suelo subir más predomina más el No Safe for Guna de Night, aunque de Night creo que nada más he hecho uno. De Lorien sí he hecho un poquito más, son como dos dibujos que he hecho de Lorien. Y en tradicional, que yo tengo así en mis libretas, igual han sido más predominantes las de Lorien. Shappy, hay dos No Safe for Work, creo que fueron dos dibujos o uno, que me pidieron que la dibujara así en Derpy Boru, pero esos ya fueron por una comisión que me pedían que yo dibujara a Shappy así. Y yo de bueno, dinero es dinero, pero solamente esas dos veces y ya. Pues digamos que esos dibujos los hice, digamos que no a fuerzas, porque pues yo accedí a dibujarla así, pero de una forma más a que yo lo hice porque quería recibir algo a cambio. Y nada más es como un dibujo o dos que yo he hecho por gusto propio de Shappy, de No Safe for Work. Y ya los demás dibujos que he hecho de ella, que van encaminados un poco más ya a lo sugestivo, porque Shappy también tiende a ser un poco más, digamos, no sé, coqueta o algo así, por la misma actitud o por la misma personalidad que tiene de que es una ponilamia, porque se supone que como tal en la mitología las lamias pues eran mujeres mitad serpiente que eran muy, pues, seductoras, muy traviesas, muy coquetas, por así decirlo. Y pues Shappy debe tener también esa actitud, porque pues es parte de la mitología, tampoco encaminándose a lo que es lo perverso o lo pervertido. Y como tal, los dibujos que más predominan de Shappy, al menos en ese ámbito, son más sugestivos, más como de Shappy siendo coqueta o algo, que los No Safe for Work, que son nada más como dos o tres, cuatro creo que he hecho de ella así. Ah, genial, le agradezco que haya compartido de esta forma tan abierta su parecer respecto a lo que dibuja de Chappie y los otros personajes de su historia. Muy conforme por esto, con eso. Ahora, siguiendo, ¿tienes otros proyectos aparte de Chappie con que lo quieras compartir, o solamente de reduces a Chapi y su historia por ahora?
Pues mira, no sé si cómo llamarlo un nuevo proyecto o simplemente la ramificación o la mejora de este proyecto que ya tengo, nada más en el lore. Pero como tal en la página de Shapi, pues yo quiero que siga siendo pues Shapi Telami, o sea, los dibujos que predominen sean de Shapi. Sé que muchas veces subir mucho, mucho de lo mismo, pues obviamente se hace repetitivo y no, digamos, Shapi termina aburriendo y todo eso. Por eso ya a lo largo de que ha estado la página, he estado haciendo algunas pequeñas, no sé, historietas, no sé si podría decirse cómics, que son pues viñetas, historietas que son nada más como de tres cuadritos, de ponis, por ejemplo, los ponizonas, mi ponizona con el ponizona de la admin, que también es mi pareja, o de otros personajes que ya se están haciendo un poquito, no conocidos a general, sino digamos más que nada en el Team Shappy, que son por ejemplo Nightwise, Lorien. Ya no es tanto, o sea, los dibujos o los fanarts ya no son exclusivamente de Shappy, por así decirlo. Igual las historietas y todo, porque ya se van conociendo un poquito más de personajes en lo que es el lore. Lo que sí pienso hacer en el lore, aprovechando que existe el Team Shappy, es, por ejemplo, como ya te había dicho, el fanfic que yo tengo ya está escrito. Y solamente en el lore como tal que subo en la página, es encaminado a lo que se cuenta basándonos en Shappy, dentro del fanfic que yo ya tengo escrito en general. Digamos que lo que quiero hacer, o lo que tengo planeado hacer, perdón, a lo largo del lore, nada más hablando del lore, es ir agregando personajes que vayan teniendo más relevancia de personajes de OCs o OCs que sean del Team Shappy. Por ejemplo, ahorita no sé si estén viendo pues la transmisión o no estén viendo, en el lore ya he incluido algunos otros personajes, como puede ser Nocturne, de una amiga que se llama Javiera, Alexito, de un amigo que se llama Alexito. He puesto puños de algunos otros personajes o OCs que son del Team Shappy, que igual de personas que se han hecho mis amigos, que por ejemplo mencionabas a Nitali, hay otro amigo que se llama Angelito, bueno, le decimos Angelito nosotros, que sus personajes me han gustado mucho, igual no sé, como son entre los mismos amigos, me han gustado los personajes, pues los he querido incluir en la historia. Y como sé que cada personaje, tal vez algunos personajes de estas personas, sí tienen lore, sus propios lores, sus propias historias, tal vez algunos personajes solo fueron creados y pues una personalidad de la mism del mismo creador, pero que también implícitamente tienen una historia por detrás, pues hacer como este tipo de crossovers, tipo lo que ya se sabe de DC Comics y de Marvel, que por ejemplo yo vaya juntando a todos esos personajes que tienen sus propios lores, sus propias historias y los meto metiéndolos en el mío, y que en un futuro, de lo que vaya pasando en el lore y lo que vaya ocurriendo con la historia, obviamente si hay posibilidad de que siga continuando, hacer como este tipo de reunión, o de juntar todos estos personajes, tipo como la película, la última película de los Vengadores, literalmente eso, ir juntando todos los personajes que se han estado describiendo, que han sido de amigos o del Team Shappy o de otros sociales que me voy animando a agregar de otras personas, y no sé, al final ir haciendo eso, o sea, que todos se reúnan por algún motivo, por alguna cuestión, ya sea que entre ellos peleen o algo así, pues, o sea, no, la historia todavía no está definida hasta ese punto. Por lo mismo de que, como te decía, la historia que yo tengo ya está escrita, y lo que hago aquí es tratar de modificarla para ir agregando a esos nuevos personajes, tanto personajes nuevos que sean creados por mí como de amigos, ya sea como personajes antagónicos, personajes protagonistas, y así irlos juntando y se haga como el típico crossover del que muchas personas ya estamos acostumbrados en muchos fandoms. Solamente que pues obviamente sería aquí más especial, por así decirlo, porque sería entre amigos, y aunque la historia sé que tal vez no va a ser leída por miles de personas o que van a sentir la misma emoción, pues entre el grupo que tenemos, entre los conocidos que ya estamos,
pues sí, no sé si les haga ilusión o les parezca divertido o les parezca bonito que sean tomados en cuenta para ser incluidos en esta historia que se va construyendo poco a poco. Qué bien, una vez más, se nota que usted depende bastante de su comunidad y de sus amigos. Nada malo, porque ya más tarde o temprano le va a dar rendir fruto. Ahora, si tuvieras los recursos para hacer lo que quieras respecto a estos proyectos, ¿qué te gustaría hacer? O sea, por ejemplo. No sé, el dinero, el personal, todo eso. Si tuviera más dinero y igual la habilidad o las personas así para estar trabajando, pues si todos aspiramos a que muchas de nuestras historias y de nuestros personajes pues sean representados como en tipo animaciones y todo eso. Haz de cuenta que cada vez que yo leo la historia o que yo escribo el lore como tal, los capítulos, obviamente para inspirar para escribirlos así, por ejemplo, estoy escribiendo algo que tenga acción o un párrafo que sea sentimental, no sé, de alguna pérdida o algo, trato de escuchar la música correcta. Pues si estoy escribiendo algo de acción, pongo música de acción o de guerra, y mientras estoy escuchando, pues me estoy inspirando y voy escribiendo todo así para que sea más descriptivo, más bonito, por así decirlo. Y si estoy escuchando algo, si voy a colocar algo triste, pues música triste para que yo me imagine esas escenas que están ocurriendo dentro de lo que es la historia como tal. Y pues a mí lo que me gustaría mucho hacer, si tuviera el dinero, el tiempo, la facilidad, las personas, todo, es animar todo lo que es el lore como tal. Ahorita lo más cercano que yo puedo hacer es solamente escribir el lore en Facebook, en texto, con las artes, con las con el arte conceptual, o sea, con algunos dibujos descriptivos. Es lo más cercano que lo yo puedo hacer, tanto tomando en cuenta el dinero, el tiempo, y de que nada más los dibujos y la historia las escribo y los dibujo yo. Igual por eso igual no puedo hacer algo más así, más grande. Pero sí me gustaría mucho que todo fuera así, ya más en animación, o sea, que se vean cómo los personajes interactúan, así se conoce un poco más de cómo ellos conviven entre sí, y pues igual eso haría mucho más especial la inclusión de personajes, de amigos, de sus OCs en el lore, porque pues sí, sería más bonito ver cómo se van uniendo, cómo se van reuniendo todos, haciéndose cada vez más, algunos se vayan yendo, otros se vayan muriendo, otros y así, o sea, sea más visual, sea todo más bonito, o sea, es lo que todos aspiramos, o al menos es lo que yo tengo conocimiento, de que sea como una tipo serie así, pues animada como tal. Pero pues, o sea, si llegara a pasar sería después de mucho, mucho tiempo de organizarlo, porque pues ahorita nada más soy yo el que hace todo, al menos en ese ámbito. Interesante, aunque se nota que tienes tu apoyo detrás y eso no te va a motivar a hacer menos, ¿cierto? Así es, en lo que pueda, ahorita por ejemplo, antes tenía un poquito más de tiempo, ahorita ya la vida de adulto me ha encaminado más a ocuparme más de otras cosas, el trabajo y todo eso. Pero pues ya sabes, cuando alguien tiene tiempo libre, por ejemplo yo antes que estudiaba y estaba en vacaciones, de hecho la página la creé cuando estaba en vacaciones y por eso había más actividad, porque pues no tenía nada que hacer en el ámbito de ocuparme que en la estudiar en la escuela y todo eso. Pero yo digo, o sea, yo siempre he tenido mucho cariño a lo que son mis personajes, porque como te decía, bueno, no sé si lo conozcas, algunos tal vez no lo conozcan, solamente muy pocos los conozcan, pero por ejemplo, Neon Black, que es Neon Black fue mi OC principal, no mi ponizona, sino mi OC principal, el que yo creé, el primer pony que yo creé cuando conocí el fandom de My Little Pony. No lo hice una representación mía de mis actitudes como tal, sino que lo hice igual como un pony soldado y todo eso. Él se supone que es el protagonista más grande de lo que es el lore, el fanfic que tengo de la Legión de la Solidaridad, que es donde se encuentra
para Shapi. Con él comencé todo, o sea, al menos desde que yo conocí a My Little Pony, no recuerdo si fue 2014. Y yo iba en segundo de secundaria cuando conocí a los ponis. Ahorita ya acabé la universidad, así que ya van muchísimos años que conozco a My Little Pony. Con él comencé, pues sí, le tiene mucho cariño. Así que yo pienso que en un futuro, tal vez no abandone, o sea, pues todo, como he dicho también en el Team Chappie, tal vez el Team Chappie comenzó, ahorita estamos todos conviviendo y todo. Sé que las personas que estamos ahí no van a tener el mismo Facebook por siempre, o van a terminar eliminando el Facebook, yéndose para otro lado y todo, y ya sabes que en algún grupo de amigos, incluso en la vida como tal, no todos los amigos que tienes se quedan para siempre, otros se van yendo y nada más te quedas con unos poquitos. Pero como la página apenas viene empezando y la vida que yo tengo, al menos en la cuestión laboral, no me está absorbiendo tanto, tanto, tanto que me te haya esclavizado de lunes a domingo, día y noche, pues yo voy a seguir subiendo lore, seguir haciendo los dibujos de Shap y todo. Y pues yo le comentaba, por ejemplo, a mi pareja, porque ella igual es, bueno, yo soy Brony y ella es Pegasus Sister, de que al menos en lo personal no creemos, o al menos yo, no creo que, por ejemplo, Shap y Neon o los ponis que ya conocemos de la generación 4 o esos nuevos que vayan a salir, cuando yo sea adulto los vaya pues a terminar olvidando, sino que es algo así como que le coges cariño, por ejemplo, no sé, Mario Bros. O Pac-Man, algo así. Aunque los juegos siguen existiendo ahorita y por eso siguen siendo conocidos, hay muchas personas que hace ya mucho tiempo eran niños, que les gustaban esos personajes y que ahorita les siguen gustando independientemente de los juegos, porque esos personajes pues se quedaron con un cariño de forma cursi en su corazón. Y pues sí, yo seguiría subiendo dibujos de Shappy en donde fuera, o sea, independientemente de que ya no existiera el fandom o de que ya cambiara, fuera totalmente diferente, yo seguiría subiendo dibujos de Shappy, aunque nada más uno lo vea, o incluso nadie lo vea, por el simple cariño que le tengo al personaje, a los otros que tengo, por ejemplo, Nightwise, Neon Black, Lorien, todos ellos, porque incluso yo mandé a hacer a una página que se llama Plushy Shy, mandé a hacer un plushie de Shappy, por lo menos, o sea, el cariño que le tengo al personaje, le mandé a hacer un peluche a Shappy, igual a Neon Black. Bueno, mi pareja, igual que también le tiene muchísimo cariño, tanto a nuestros ponizonas como a nuestros personajes principales, por así decirlo, ella mandó a hacer la mayoría de los plushies que tenemos de Neon, de una personaje que ella tiene que la apodan como Widow. Nuestros ponizonas, Chappie, porque nosotros, al menos en lo personal, hemos sido muy sentimentales o muy apegados a nuestros personajes porque les tenemos un cariño pues grande, tanto por lo que han hecho por nosotros, no sé si por decirlo en nuestras vidas, o sea, que han repercutido en nuestras vidas, podría decirse que en vida amorosa, vida social, como amigos o nuestras propias vidas personales, y pues sí, o sea, yo digo que en un futuro, en lo que yo pueda, yo seguiré subiendo cosas de Shappy, ya sea si algunos lo ven, si nadie lo ve, o si se hace muy conocida, y como tal, yo ya no tenga que estar haciéndole dibujos, porque tal vez otras personas ya comienzan a hacerles muchos fanarts, como por ejemplo, algún personaje que se me venga a la mente, no sé, por decirlo, personajes como Button Mash, que la relacionan mucho con Suiribel. O, no sé, ahorita no se me viene a la mente ningún personaje del fandom que se haya hecho conocido y que ahorita siga ya como parte del fandom. Pero sí, o sea, Shopee va a seguir viva hasta que yo siga vivo. Cuando yo me muera, dejarán de existir cosas de Shopee, al menos de mi parte. No, bastante conmovedor en realidad. Reír por un personaje está muy bien. Uno siempre tiene una creación por ahí que con la que igual se lleva. Y no se va a hacer nada contra eso. Está bien. Bueno, aprovechamos por ahora para
revisar los comentarios de esta transmisión. Sí, por lo visto se nota que tienes tus seguidores y seguidoras. Aquí, por ejemplo, Nidalee Line, la que se ofreció para ayudarte en Amino, o para al menos para recolectar tu historia. La vas alabando a Chappie. A Chappie. Esa lagartija fea como la amamos. El alcoholismo de Nid. Nidalee es la fan más activa de todos. Sí, se nota. Bueno, aprovecha de decirle algo si quieres, ¿no? Bueno, a ver. A ver, también estás. Nidalee. Sí, adelante, maestro. No. Solamente quería mandarle un saludo a la señorita Nidalee. Decirle que se meta a bañar, porque hace 2 semanas que no se ha bañado. Y al Team Chappie, si uno del Team Chappie está viendo el directo, decirles que hola. Y que Chappie se los va a comer. Sí, ya veo, amigos. Justamente te pagué esa comisión de mi OC. Porque sospechaba que Chapi comía ponis. Ya, pero. Ok. ¿Qué más? Luis Ángel Sea Muñoz dice Chapis Love Chapis Life. ¿Algo que decir con eso? Sí, mira, Chappie se lo diré de una forma más dramática. Espera, se me quedó el celular. Chappie fue, yo siempre se los he dicho a ellos, al team, que Chappie fue creada, tanto su diseño como ella como personaje, fue creada para repartir amor y felicidad a los niños de todo el mundo. Por eso todos aman a Chappie, aunque sea muy, muy, muy enfadosa. Oh, qué tierno. Bueno, hay que decir. Ay, por supuesto, My Little Pony Comic. Posiblemente gordo, sí, sea gordo. También alaba a Chappie. Supongo que lo subo por Pony Latino, que compartía tus publicaciones por un tiempo. Sí, de hecho él me pidió, bueno, a los admins que jugáramos LOL, le debemos una partida, digo Overwatch, perdón, es que también estoy pensando en League of Legends, una partida de Overwatch, y todavía se la debo porque no nos ha dado, no me ha dado a mí el tiempo de entrar ahí y jugar Overwatch, pero si algún día vamos a jugar con él y algunos otros jueguitos, porque de hecho cuando tenga días libres, he querido organizar, pues en los típicos juegos, por ejemplo, que sean accesibles para todos, que lo puedan jugar en la computadora, en el celular, por ejemplo, Pinturillo 2, un juego que ni siquiera yo sé si se descarga o es directamente online, que es donde, que es como el teléfono descompuesto, no sé cómo se llama, que El necesitas Gatling cosas de Phone. punta. Ándale, eso. Igual jugar por ahí. Porque de hecho, por lo mismo que te decía que yo estaba en vacaciones, tenía el tiempo de hacer pequeñas transmisiones. Creo que nada más en todo lo que lleva la página hice una transmisión que era jugando Pinturillo 2 con la Admi Wallet y un amigo Angelito, que te había mencionado que es un Angelito. Hicimos ahí un directo jugando eso. Y pues sí me quedé con ganas de seguir haciendo directos, de jugar otras cosas. O por ejemplo, yo estar dibujando algo de Chappie o no sé, alguna cosa, mientras estoy transmitiendo pues por la computadora y me vayan comentando cosas, haciendo pláticas, cosas así. Perdón. Pero sí, o sea, he estado tratando de ajustarme a los tiempos, porque incluso la computadora que tenía antes, como era una computadora, pues una laptop, porque igual no tengo dinero, si esa la saqué a crédito, menos puedo costearme una de escritorio ya con más capacidad. Tenía una laptop ya un poco usada que tenía desde que entré a la universidad, más o menos. Esa la comencé a usar para hacer esos directos, solamente que como ya estaba muy usada porque también
dentro de lo que era mi carrera, comencé a usarla para programas más pesados que me pedía la escuela. Terminó desgastándose mucho, se calentaba demasiado, la pila se le infló, se quedó como si mi laptop estuviera embarazada. Con toda la pila ahí inflada, no tenía la posibilidad de seguir haciendo los directos. Pero recientemente igual pude sacar otra, igual a crédito, porque aquí todos somos pobres, no podemos sacarla a contado. Que es un poquito, solamente un poquito más potente que la que tenía. Igual recientemente me compré una tableta gráfica porque antes dibujaba nada más en celular, o sea, en mi celular, donde siempre he dibujado, al menos desde que tengo la página de Shapi. Y pues supongo que ahorita ya teniendo pues estas herramientas, ya ha sido un poquito más fácil, o sea, con una laptop un poco ya más potente, o que al menos pueda aguantar un poquito más, teniendo ya aparte también mi celular. Aparte esta tableta para dibujar, pues supongo que ya con estas herramientas, igual con algunas otras poquitas más que tuve un micrófono, que la misma computadora ya tiene, o sea, como tal la laptop no tiene integrada la cámara, sino que la cámara venía aparte y se tiene que conectar, es un poquito más potente que las cámaras que tienen las computadoras ya pues integradas, pues ya con todos esos aspectos ya me siento como que más apto, tal vez no en mis habilidades, pero sí en herramienta para hacer alguna transmisión ya un poquito mejor y ya poder dibujar así en vivo con la tableta, por ejemplo, o usarla para dibujar ahí en algunos juegos que lo requiera, poder descargar tal vez no juegos tan pesados, pero si sí algún juego pequeñito que se pueda jugar en la misma computadora en internet. Y pues así, estar haciendo esas dinámicas para que la página no se haga tan aburrida, de que solamente sea de subir dibujos o subir lore, y pues la interacción que yo he querido hacer con el Team Shappy y también con las demás personas que están conociendo la página, pues sea un poquito más ya de dinámicas y todo eso, porque igual he tenido ganas de hacer algunos concursos, ya sea sencillos como concursos de dibujo, de preguntas, responder preguntas y todo eso, para que se ganen algunas cositas, igual. Como ahorita no he estado bien económicamente, pero sí he tenido algunas ideas de, por ejemplo, para que igual sea tipo promoción también para la página, hacer algún concurso y como la mayoría supongo usa pues Android, tiene la Play Store, pues en esos concursos sortear ya sea alguna tarjeta de Google, o sea, 100 pesos, 150, o algo sencillo, pues algo pequeñito, o incluso hay una página de una amiga que hace cositas como de estampados y todo eso, igual decir con ella, no, pues hazme dos playeras o hazme una playera con ese diseño de Shapi y ya, yo le pago y ya le digo, va a haber un concurso y quien gane le envía, o sea, yo pago el envío y le envías la playera de Shapi a esa persona que ganó, o sea, hacer algo ya más interactivo con las personas, o sea, para que te hagan algún regalo, se sientan más queridas con Shapi. Ja. Se nota que tienes los proyectos en mente, apenas tengas los recursos. Bien ahí. Nice. Exacto, cuando se tenga el dinero. Cuando se tenga el dinero, exacto. Duele bastante. En fin. Wow. Se nota que estábamos leyendo comentarios y comenzaron a hablar. A ver, dijiste que Valen era tu pareja. Bien. Pero les vaya bien como tal. Vaya, también tiene cierto gusto por Chappie. Va a ser. Si fuera por mí, no lo dejaría comentar mucho, pero ok. Ok, supongo que mis transmisiones son más adultas desde ahora. A ver, Javier Castillo pregunta si a Chapi le gustará el pastel de rábanos. Sí, pero Shappy no se puede sentar en ninguna silla porque no tiene patas. Así que solamente se va a comer el pastel. Ah, bueno. Perfecto. Si no hay.
Ay, ya. Ahora creo que molesté a Guaret. Pero si no, sí, es divertida. Pero bueno, al menos no me puedo quejar si una ella la pasa bien el Chapio, ¿no? Esperando a poner mi micro. Sí, en el Team Shopee hay veces, pues sí, porque casi todos nos ocupamos. Algunas personas trabajan, otras están en la escuela, más ahorita con el hobbies. Pero cuando el Team Shopee se pone activo, o al menos algunas personas comienzan a chatear, pues nunca hemos estado, como te dije, cosas como peleando o algo así, o discutiendo, o de no, ya no salimos del grupo porque ya nos enojamos o algo así. Siempre nos hemos mantenido en ese estatus de todos divertirnos, estar llevándonos bien. Te decía, casi muy pocas veces hemos roleado, hemos mantenido el rol así serio, o al menos no todos pues te comienzan a rolear, sino algunos y ellos se quedan roleando. Pero sí, o sea, muchas veces, como te decía, el Team Shappy no es nada más para compartir o para hablar de Shappy, porque pues eso sería muy aburrido igual. No hay mucho, mucho que hablar de Chapi. Y pues como tal ahí nos las pasamos subiendo memes y como ya nos conocemos entre nosotros, pues ya hablamos cosas así como más graciosas o más de shitposting. Ya cosas como de bromas, pues ya bromeando entre nosotros, hablándonos de relajo y todo. Y pues como tal, o sea, es como tal un grupo de personas cualquiera, pero ya más entre amigos porque todos o la mayoría nos conocemos en el grupo. Y como te decía, algunas personas que van entrando o que son elegidas como miembros del Team Sharpie, que seas miembro del Team Sharpie, pues te hace tomar en cuenta. Por ejemplo, yo antes subía publicaciones decía, por ejemplo, si eres miembro del Team Sharpie, no sé, tienes más posibilidades de ganar en un concurso si es que decides participar, por el simple hecho de ser miembro del Team Sharpie, ser un, digamos, más exclusivo, por así decirlo. O sea, todo eso, o sea, regalarte dibujos de tu voz con Shappy, mencionarte, o en algún concurso, digamos, si pierdes en algún concurso, hacerte un zinc de la peluche de Shappy con tu nombre ahí escrito en un papelito. O sea, cosas pequeñitas, pero como que te hace sentir más tomado en cuenta dentro de lo que son ese tipo de aspectos. Y lo que es el grupo o el Messenger como tal, solamente es como un agregado de todos, de este listado que te dije. Digamos que alguien es elegido como miembro del Team Shappy, por decir así, pero no quiere estar en el grupo de Messenger, pues no, simplemente no está, pero sigue siendo miembro del team porque ya fue como elegido o seleccionado. Y no es obligatorio estar ahí en Messenger. Como te decía, pues muchas personas las elijo, las agrego ahí, y digamos que de default, porque es donde se saluda con las demás personas y todo. Y pues si esa persona decide pues silenciar el grupo y entrar cada de vez en cuando, pues no pasa nada, o sea, sigue estando ahí. Pero si ya pasan meses o mucho, mucho tiempo y la persona no nunca pues envió mensaje ahí, nunca entró o dejó en visto o algo así, digamos de esa forma, pues la eliminamos. Y si esa persona quiere entrar otra vez o sea, la eliminamos del grupo de Messenger, pero sigue siendo el Team Chappie. Ya se dice, no quiero que usted sea el Team Chappie, pues ya no es el Team Chappie. Valga la redundancia. Pero si por ejemplo lo eliminamos del grupo de Messenger, por decirlo así, y resulta que no entraba al grupo, ya sea porque no tenía tiempo o algo, y ya quiere entrar y quiere ser activo, pues lo volvemos a meter al grupo, o sea, de eso no pasa nada, o sea, lo podemos ir sacando las veces que sea necesaria, si no hablo, si no es activo, pero si pide entrar otra vez, pues lo seguimos metiendo. Nada más que, pues sí, cuando deje de hablar, pues lo sacamos, o sea, no digamos que pasen 2 semanas sin hablar, digamos, pasan 3 meses, 4 meses y no ha hablado o no ha entrado al grupo de Messenger. Pues lo sacamos y ya si me pide que lo meta, pues lo meto y ya. Y así funciona el tipo de Messenger. Ah, qué bien. Su propia jerarquía respecto al comportamiento y de la actividad en el grupo.
Sí, es necesario a veces, por muy mal que lo vean algunos. Cosa de ver en este mismo lado, por acá por Pony Latino. Si no eres productivo, tendremos que echarte. Pero bueno, espero que no pase demasiado y que la gente ahí se activa. Ok, maestro. Respecto a la entrevista en general, ¿tiene algo que decir, algo que hablar, algo que le faltó decir? ¿Quiere quejarse conmigo? ¿Quiere quejarse de alguien? Manda saludos. Esta es su oportunidad. Pues de agregar simplemente que todos los que estén viendo el directo o los que hayan visto el directo y lo quieran ver después o vean un pedacito, pues que sigan siendo felices, que no dejen el fandom. Si es necesario que dejen el fandom porque pues todos vamos madurando y todo eso, bueno, no tiene nada que ver con los gustos en madurar, no soy psicólogo ni nada de eso, pero sigan haciendo las cosas que les gustan. Si quieren hacer una página de su pony, de su OC, pues háganlo, o sea, no pierden nada si casi muy poquitas personas lo ven o siguen la página, pues eso ya es ganancia, porque a alguien o al menos a una persona le está interesando lo que estás haciendo. Y si simplemente nadie te sigue o algo así, aunque suene feo, pues tú como tal, como dueño del personaje o del fandom, sigue subiendo tus dibujos, lo que quieras mostrar, si lo leen, no lo leen, etcétera, porque pues igual te puede servir a ti que en un futuro, si sigues teniendo la misma cuenta o algo, o por mera suerte te topes con tu página que tuviste hace años subiendo cosas, pues al menos te dará nostalgia de, ah, mira, era mi pony, esta es su historia, estos son los dibujos que yo le hacía, y tal vez te encamine a meterte otra vez al fandom si es que existe, o cogerle otra vez cariño a tu personaje y pues no olvidarte de él. Y pues nada más eso, que no menosprecien ni sus OCs, no menosprecien su arte. Si sientes que no dibujas bien o que dibujas feo, pues tú sigues dibujando, o sea, poco a poco vas a mejorar, o tal vez poco a poco te comience a gustar cómo estás dibujando y no sea necesario que digas, no, pues quiero dibujar súper realista y todo. Un ejemplo soy yo, o sea, mis dibujos como tal no los considero que sean así buenos, que sean dignos de hacer una comisión, de decirte te voy a cobrar tanto por ese dibujo. Pero a mí en lo personal pues me gusta lo que hago, mis dibujos, el lore, como digo, si hay personas que nada más leen un capítulo en toda la vida o si nadie lo lee, pues el lore queda ahí y yo me emocioné escribiéndolo, me emocioné dibujando el arte conceptual, y si en algún punto alguien lo ve, pues va a ver lo que yo hice, y ya. Esto es todo lo que tengo que decir. También saludar a todo el Team Chappie, a todo el fandom en general de My Little Pony, tanto los olds, los que apenas vienen entrando, los que van a entrar con esta nueva generación que viene por delante, que ya comenzó. Decirle a la admin, que es mi pareja, Wared Milot, que la amo mucho. A Nitali, que deje de estar enfadando, y que Angelito es un bot. Es todo lo que tengo que decir. Perfecto, maestro. No, qué bueno que mantenga el espíritu en alto. Y espero que Chappie sea famosa por mucho tiempo, sea famosa y adorable. Sí, esperamos que sí. Igual que la página de ustedes, si es que son muchos admin, pues igual no sé qué quede pues perdida, o sea, como te decía, aunque nada más la vea una persona o tenga un like, pues ya con eso, o sea, que no se pierda esa tradición de ser bronis y pegasisters y hablar y llamar a los ponos en cualquiera de sus versiones. Así que igual, pues sigan subiendo sus publicaciones, yo igual me gusta ver lo que suben, los memes que comparten, los directos del señor gordo, que a veces sube directos y me entretiene verlo. Que no se pierda esta tradición o este fandom, que aunque digan que se muerto y todo, yo no lo considero muerto porque pues todo tiende a subir, tiende a bajar y otra vez a subir, y así va a estar este fandom, porque My Little Pony es una franquicia que deja mucho mucho dinero, y Hasbro o la empresa ya se dio cuenta que nosotros los Bronies y Pegasisters somos un público que les deja dinero, así que no creo que
quieran dejar de perder esas ganancias monetarias. Así que el fandom no se va a terminar, y si se termina, va a pasar muchísimo, muchísimo tiempo para que eso pase. Así que ustedes no abandonen sus páginas, sus proyectos, y sigan siendo chidos. Y es todo lo que tengo que decir. Y decirle a los de Team Shappy que están ahí hablando en el chat que se pongan a hacer algo mejor. Perfecto. Ajá, el gordo, cómo lo lavan. Ya, pero bueno, maestro, de verdad, un gusto haber hablado con usted. De verdad, quería hablar bastante de lo que es Chapi, todo lo que rodea a su lore y todo lo que hace usted como tal para mantener viva su esencia y la gente que le agradó a la Pony Serpiente. Espero de verdad que siga adelante, que gane, que mejore su fama y que tenga más amigos y gente dispuesta a ayudarlo. Claro, igual gracias a ti y a ustedes por invitarme a la transmisión. Y si alguna vez quieren hablar de otra cosa o me quieren invitar en alguna transmisión que sea más general o algo, pues díganme y ya, si puedo, o sea, si tengo tiempo para esa fecha que ustedes pongan, pues ya les digo que sí y ya nos divertimos en algunas otras cosas. Y Perfecto, que siga todo perfecto. bien. De hecho, ya lo había invitado en un podcast, que me había apoyado la señorita Eugeli. En fin, pero Sí, en lo... en fin, maestro, si no queda nada que decir, pues un gusto, nos vemos en una próxima ocasión si Celeste y Chapi quieren. Y nos vemos. Exacto, nos vemos. Sí, adiós, chicos y chicas que vieron la transmisión. No se olviden de seguir la página de Latino y de Shapi de la mía. Bye bye. Exacto, ahí nos vemos. Y ahí va el maestro Papá Serpiente, un sujeto que de verdad es una fuente de inspiración para varios. Y bueno, gente, muchas gracias por seguir esta transmisión. Saludos a todos los de Pony Latino. Saludos de nuevo a Heli, a Dayan, DDM, y a los que en el que estuvieron en dicho podcast. Esperemos hacer uno de nuevo. Si es que de nuevo Celestia manda. Así que, gente, muchas gracias por esta entrevista. Por seguir esta entrevista. Y espero en algún minuto se recomienden a alguien. Porque me está gustando hacer esto y a los que. Así como también a los que he visto. Y sin más, se despide MS Amber, el de los ponis fritos. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.